sesión del martes 24 de septiembre del año 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión vespertina del 18 de septiembre de 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Aprobada el acta de la sesión vespertina del 18 de septiembre de 2024. Continúe la secretaría. Con gusto, presidente. Se recibió una comunicación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y una del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con las que remiten respectivamente su agenda legislativa correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 61ª legislatura. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría. Se recibieron comunicaciones de las Comisiones de Justicia y de Defensa Nacional con las que informan de su formal instalación el pasado 19 de septiembre de 2024. La Asamblea ha quedado enterada. Continúe la Secretaría. Se recibió oficio de la Cámara de Diputados con el que remite el acuerdo por el que se establece el formato de la sesión de Congreso General en la que la ciudadana presidenta de los Estados Unidos Mexicanos rendirá protesta constitucional el próximo 1 de octubre de 2024. La Asamblea ha quedado enterada. Distribúyase entre las senadoras y senadores y publíquese en la Gaceta. Continúe la Secretaría. También de la Cámara de Diputados se recibieron tres oficios. Uno por el que se informa de la designación de consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Uno por el que informa de la designación del ciudadano Mauricio Fara Guevara como secretario general de la Cámara de Diputados. Y uno con el que remite el acuerdo por el que establece su calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 61ª legislatura. La Asamblea queda enterada. En cuanto al calendario legislativo de la colegisladora, remítase a la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo con el que remite su primer informe de labores 2023-2024. Remítase a la Comisión de Justicia. Continúe la Secretaría. Se recibió oficio del Congreso del Estado de Chihuahua con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 282, un segundo párrafo de la Ley General de Salud en materia de prohibición de fabricación, de almacenamiento, tránsito y comercialización de productos de asbesto y carbonato de magnesio. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos. Continúe la Secretaría. También del Congreso del Estado de Chihuahua se recibieron los siguientes oficios. Uno por el que se pronuncia en contra del dictamen que reforma al Poder Judicial y tres con los que remite exhortos relativos a la reforma al Poder Judicial. Se remiten a la Comisión de Justicia. Continúe la Secretaría. Se recibieron los siguientes oficios. Uno del Congreso del Estado de Guerrero con el que informa que se declaró legalmente instalada y constituida la 64ª legislatura y se dio por iniciado el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional. Uno del Congreso del Estado de Nuevo León con el que informa de la integración de la mesa directiva que fungirá para el primer año de ejercicio de la 77ª legislatura. Uno por el Congreso del Estado de Puebla con el que informa de la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura y uno del Congreso del Estado de Zacatecas con el que informa de la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. La Asamblea ha quedado enterada de los anteriores comunicaciones. Continúe la Secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite respuesta de la Secretaría de Educación Pública al acuerdo promovido por legisladoras y legisladores relativos a las acciones implementadas en materia de salud sexual de forma integral y eficiente para todos los niveles educativos. Les informo que con fundamento en el numeral 2... Ah, perdón.
Sí, la documentación se encuentra publicada en la Gaceta, remítase a las y los promoventes. Continúe la Secretaría, perdón. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Les informo que con fundamento en el numeral 2 del artículo 176 del Reglamento del Senado de la República, se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el pasado 18 de septiembre. Continúe la Secretaría. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Con fundamento en el numeral 2 del artículo 176 del Reglamento del Senado de la República, se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el pasado 20 de septiembre. Continúe la Secretaría. Solicito a la Secretaría de Lectura a la comunicación que nos ha hecho llegar la senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Con gusto, presidente, doy lectura a la comunicación. Senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Con fundamento en los artículos 11, 12 y 13, numeral 1, fracción quinta del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar se me otorgue licencia para separarme del cargo como senadora de la República por tiempo indeterminado a partir de la fecha en que la presente sea resuelta por el Pleno de esta soberanía. Sin otro en particular, reciba la más distinguida de mis consideraciones. Es cuanto, señor presidente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a discusión el siguiente punto de acuerdo único. Se concede licencia a la senadora Blanca Judith Díaz Delgado para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 24 de septiembre de 2024. Al no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobado el acuerdo, se concede licencia a la senadora Blanca Judith Díaz Delgado para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 24 de septiembre de 2024. Comuníquese. Honorable Asamblea, a partir de la licencia que acaba de autorizarse a la senadora Díaz Delgado, se ha convocado a la ciudadana Rosa Fierro Campos para que rinda la protesta correspondiente. La ciudadana Rosa Fierro Campos se encuentra en el salón contiguo. Pido a la comisión de cortesía, integrada por la senadora Marta Lucía Mícher Camarena, senador Gilberto Hernández Villafuerte, senador Armando Ayala Robles, senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla y senador Eugenio Segura Vázquez, acompañen a la ciudadana Rosa Fierro Campos a este salón de sesiones.
Pido a todos los asistentes ponerse de pie. Senadoras y senadores, también les solicito ponerse de pie. Ciudadana Rosa Fierro Campos, esta soberanía le ha convocado para que rinda su protesta constitucional y legal como senadora de la República. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, senadora, compañera. Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore inmediatamente a nuestros trabajos. Sírvanse tomar asiento. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política remitió los siguientes acuerdos. Uno, relativo a la integración de la Comisión de Justicia. Uno, sobre la integración de la Comisión de Defensa Nacional. Y otro, por el que se modifica la integración de la Comisión de Estudios Legislativos. Los tres acuerdos se recibieron después de la conclusión de la sesión del pasado 18 de septiembre. Como es de su conocimiento, estos acuerdos se generan en el marco de lo que señalan los artículos 105 de la Ley Orgánica del Congreso y 124 del Reglamento del Senado, que permiten a los grupos parlamentarios a hacer cambios o sustituciones en la adscripción de sus integrantes ante las comisiones en todo tiempo. Además, atienden lo establecido en el resolutivo cuarto del Acuerdo de Integración de las Comisiones Ordinarias, que funcionarán durante la 66ª legislatura aprobado por este Pleno el pasado 3 de septiembre y que permite que los grupos parlamentarios proporcionen los nombres de las senadoras y senadores integrantes de las distintas comisiones. Y en todo caso, se respeta la pluralidad y proporcionalidad en la integración de cada una de ellas. En este sentido, los acuerdos una vez recibidos se publicaron en la Gaceta Parlamentaria, posteriormente a la convocatoria de la comisión correspondiente, y se hicieron del conocimiento de las senadoras y senadores integrantes. En consecuencia, hoy procede poner a consideración de la Asamblea cada uno de los acuerdos para formalizar su contenido. Los documentos referidos están disponibles en el monitor de sus escaños y publicados en la Gaceta. Iniciaremos con el desahogo del acuerdo sobre la integración de la Comisión de Justicia. Solicito a la Secretaría de Lectura a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente, doy lectura a los puntos resolutivos de la Comisión de Justicia. En alcance a la notificación de conformación de la Comisión de Justicia, con fundamento en los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 del Reglamento del Senado de la República, por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, senadora Adán Augusto López Hernández, le solicito respetuosamente sea sustituida la anterior notificación por la presente, en virtud de existir modificaciones en su integración, quedando de la siguiente manera. Senador Javier Corral Jurado, presidente. Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, secretario. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, secretaria. Senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, secretario. Senador Luis Alfonso Silva Romo, secretario. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria. Senador Enrique Insunza Cázares, integrante. Senadora Marta Lucía Mitchell Camarena, integrante. Senadora Simei Olvera Bautista, integrante. Senadora Nora Rubalcaba Gámez, integrante. Senador Jesús Lucía Trasviña Waldenrat, integrante. Senador Saúl Monreal Ávila, integrante. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, integrante. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante. Senador Ricardo Anaya Cortés, integrante. Senadora Laura Esquivel Torres, integrante. Senadora Alma Carolina Villano Austria, integrante. Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante. Senador Alejandro González Yáñez, integrantes. En virtud de lo anterior, se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Es cuanto, presidente. Está a discusión. En virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse.
Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado, presidente. Aprobada la integración de la Comisión de Justicia. Comuníquese. Desahogaremos ahora el relativo a la sustitución de integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Solicito a la Secretaría de Lectura a sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente. Con fundamento a los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 del Reglamento del Senado de la República, petición del Grupo Parlamentario del PRI y a efectos de mantener la proporcionalidad y pluralidad de integración de comisiones, se notifica la siguiente sustitución en la integración de las comisiones de estudios legislativos. El senador Pablo Guillermo Angulo Briceño del Grupo Parlamentario del PRI causa baja como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y se designa en su lugar a la senadora Cintia Ileana López Castro del mismo grupo parlamentario. Se solicita que la sustitución que se menciona en el párrafo que antecede se ponga a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Es cuanto, presidente. ¿Está a discusión? Sí, está a discusión. Al no haber, en virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobada la sustitución de integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Comuníquese. Procederemos ahora con el trámite de lo relativo a la integración de la Comisión de Defensa Nacional. Solicito a la Secretaría de Lectura sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente. Con fundamento en los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 del Reglamento del Senado de la República, petición de los grupos parlamentarios de efecto de mantener la proporcionalidad y pluralidad de la integración de comisiones, se notifica la conformación de la siguiente comisión ordinaria. Comisión de Defensa Nacional, Junta Directiva, Presidencia, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, senador... Secretaría, senador Manuel Añorbe Baños. Secretaría, senador Higinio Martínez Miranda. Secretaría, senadora Juanita Guerra Mena. Integrantes, senadora Verónica Noemí Camino Farhat, senadora Blanca Judith Díaz Delgado, senador Enrique Insunza Cázares, senadora José Antonio Cruz Álvarez Lima, senadora Rosario Alejandro Esquer Verdugo, senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, senador Enrique Vargas del Villar, senadora Maliarili del Carmen Tellez García, senadora Alejandro González Yáñez y senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Por instrucciones del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, atentamente se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión. En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobada la integración de la Comisión de Defensa Nacional. Comuníquese. En otro apartado del orden del día tenemos la primera lectura, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El dictamen con toda la documentación relativa se encuentra publicado en la Gaceta desde ayer, 23 de septiembre, a las 16:04. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura. Tenemos también la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76,
78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. El dictamen con toda la documentación relativa se encuentra publicado en la Gaceta desde ayer 23 de septiembre a las 21 horas con 24 minutos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura. Finalmente, en este apartado tenemos la primera lectura del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se concede autorización al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de elementos del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos fuera de los límites del país a efecto de que participen en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. El dictamen con toda la información relativa se encuentra publicado en la Gaceta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura. Honorable Asamblea, hace unos minutos le dimos la primera lectura a un dictamen de la Comisión de Defensa Nacional con proyecto de decreto por el que se concede autorización al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fuera de los límites del país a efecto de que participen en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. Este dictamen recae a una solicitud para que se realicen ejercicios de adiestramiento a realizarse del 4 al 13 de octubre de 2024, debido a la proximidad de la fecha y a que la resolución sobre ese tipo de asuntos son facultad exclusiva del Senado de la República, voy a solicitar a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación previa a la discusión a la que se refiere el numeral 1 del artículo 193 de nuestro reglamento, a efecto de que el asunto esté en condiciones de discutirse y votarse en esta misma sesión. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de las 24 horas de publicación al que hizo referencia el presidente de la mesa. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se aprueba, presidente. Consulte ahora a la Secretaría si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se aprueba la dispensa de la lectura, presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Defensa Nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su venia, senador presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Defensa Nacional le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen una solicitud formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para que sea autorizada por esta soberanía la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fuera de los límites de nuestro país, a efecto de que participen en actividades de adiestramiento en el extranjero. Este dictamen se sustenta en las facultades exclusivas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a este Senado, particularmente en su artículo 76, fracción tercera, que establece que es competencia de esta Cámara autorizar al Ejecutivo Federal la salida de tropas nacionales del país. El objeto de la solicitud es la participación de la delegación de tropas pertenecientes a las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional en el ejercicio de adiestramiento Cambrian Patrol 2024 que se llevará a cabo en Brecon, Gales,
del 4 al 13 de octubre de 2024. Este ejercicio tiene como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con las Fuerzas Armadas de otros países, así como fomentar el intercambio de conocimientos, técnicas y experiencias en el ámbito militar. La delegación mexicana estará conformada por un jefe, 4 oficiales y 6 elementos de tropa, todos pertenecientes a nuestras Fuerzas Especiales. Es importante señalar que participarán sin portar armamento y su traslado será en un vuelo comercial, garantizando con ello la seguridad y los protocolos internacionales de cooperación militar. Desde 2016, México ha sido partícipe de este ejercicio organizado por el Ejército Británico, obteniendo reconocimientos destacados en diversas ediciones. En esta ocasión, participarán y reafirmarán el compromiso de México por mantener relaciones de cooperación y amistad en otras naciones, nuestras Fuerzas Armadas, tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y proyecta además internacionalmente la capacidad operativa y profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas. La comisión dictaminadora ha considerado que este tipo de actividades no solo fortalecen las capacidades operativas de nuestras fuerzas, sino que también refuerzan los lazos de amistad y cooperación entre México y las naciones, en este caso particular con el Reino Unido. Este intercambio contribuye al perfeccionamiento del adiestramiento y la experiencia de nuestras tropas, lo que a su vez repercute positivamente en la defensa de nuestro país y en nuestra seguridad. Por lo anterior, esta comisión estima pertinente conceder la autorización solicitada, convencidos de que esta participación fortalece los lazos internacionales y eleva las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Finalmente, cabe precisar que el proyecto de decreto que se somete a su consideración plantea la autorización de la salida de los elementos de las Fuerzas Especiales desde el 2 de octubre y su regreso a más tardar el 14 de octubre, comprendiendo y comprometiendo así al Ejecutivo a presentar un informe de resultados al término de dicha actividad. Compañeras, compañeros asambleístas, los invito a que apoyemos este dictamen, ya que corresponde al interés nacional y de Ejército y de nuestras Fuerzas Aéreas para que preparen, capaciten y sean dignos representantes de nuestra nación en el ámbito internacional. Y quiero concluir mi participación agradeciendo a los integrantes de esta comisión por el presto trabajo que han hecho el día de hoy para ser la primer comisión, después de puntos constitucionales y estudios legislativos, en iniciar actividades en el Senado. Agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional la confianza depositada en nosotros. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rivera. Rivera, está a discusión. Al no haber oradores ni oradoras registrados, informo a ustedes que el dictamen que nos ocupa cuenta con 3 artículos, por lo que consulto si existe interés en reservar alguno de ellos. Al no haber reserva de artículos, procederemos a recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora, algún ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por presidencia, ciérrese el tiempo electrónico, el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 113 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se concede autorización al titular del Ejecutivo Federal para que permita la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos fuera de los límites del país, a efecto de que participen en ejercicios de adiestramiento en el extranjero. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales. Honorable Asamblea, me es grato informarles que esta semana estamos de fiesta porque celebramos el pasado 22 el cumpleaños de nuestra compañera senadora Olga Sosa Ruiz. El día de ayer, 23 de las senadoras Verónica Díaz Robles y Maki Esther Ortiz. Muchas felicidades. Y hoy del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Envío a todas y todos ustedes
Un abrazo sincero a nombre de la mesa directiva y una felicitación. Espero que disfruten mucho este importante día. Larga vida a los compañeros senadoras y senadores que cumplen años el día de hoy. Compañeras y compañeros, informo que esta presidencia suscribió un pronunciamiento denominado Tiempos de Democracia, el cual está disponible en el monitor de sus escaños, al que me permitiré dar lectura. Honorable Asamblea, con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, inició el día de ayer el proceso electoral extraordinario 2024-2025. El primer domingo de junio de 2025 se elegirá a la mitad de personas juzgadoras locales, mujeres y hombres en paridad por primera vez del Poder Judicial, tanto local como federal, la totalidad de las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados federales y la mitad de los jueces federales. México transita por tiempos inexplorados hasta nuestros días en materia de democracia. Aún no toma protesta la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y estamos en la víspera de elegir a las personas juzgadoras en el poder jurisdiccional, proceso único en el mundo. Todavía no se resuelven todas las impugnaciones de elección de ayuntamientos y el Instituto Nacional Electoral ya ha iniciado la etapa de preparación de dicha elección extraordinaria, cuya jornada se celebrará el primer domingo de junio del 2025. México muestra al mundo su plena madurez democrática. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial ha enfrentado diversas formas de manifestación que no han excluido el uso de la violencia. El 10 de septiembre se presentó un hecho grave y sin precedentes, la toma violenta del salón del Pleno de la Cámara de Senadores, poniendo en peligro la vida de senadoras y senadores, hiriendo a trabajadores, causando daños materiales y obligando a suspender por varias horas la sesión en que se discutía la minuta de reforma al Poder Judicial. Es obvio que lo que se buscaba era impedir su aprobación. A pesar de la gravedad de los hechos, los medios de comunicación minimizaron y en no pocas ocasiones justificaron la toma violenta del salón de sesiones. En otros casos, de plano la silenciaron. El 14 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación agredieron física y verbalmente a la ministra Loreta Ortiz durante su asistencia a una conferencia magistral en Tabasco. El pasado 20 de septiembre, un servidor fue agredido verbal y físicamente en una sala de espera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El agresor, un abogado de un despacho transnacional, ha sido justificado haciendo pasar su agresión por una manifestación y su condición como la de un pobre ciudadano víctima de la fuerza del Estado mexicano. Vale precisar que la agresión fue realizada por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y por los intereses económicos que ésta trastoca. El 22 de septiembre, la integridad y seguridad del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se vio comprometida por una agresión cobarde cuando se dirigía a la Casa Juárez del puerto de Veracruz, de la cual afortunadamente salió ileso. Reprobamos dicho acto y exigimos respeto a su investidura presidencial. Ni qué decir que la agresión se dio por supuestos trabajadores del Poder Judicial que protestaban por la aprobación de la reforma al citado poder. Desde el Senado de la República, condenamos todo acto de violencia, venga de donde venga.
En este contexto, se hace un exhorto a todas las fuerzas políticas, sociales y a la ciudadanía en general a rechazar categóricamente la violencia como medio de expresión o de resolución de conflictos y a trabajar institucionalmente en unidad y con prudencia para conservar un entorno de paz y de respeto. Tomando en consideración que el 1 de octubre se llevará a cabo la toma de protesta de la nueva titular del Poder Ejecutivo Federal, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, resulta necesario propiciar y mantener un clima de armonía, por lo que desde el Senado de la República hago un llamado para que generemos un ambiente de paz y cordialidad entre todas y todos los mexicanos. Contribuyamos todas las fuerzas políticas y la ciudadanía a fortalecer las condiciones de diálogo, de entendimiento y de debate en un clima democrático y de responsabilidad colectiva. Erradiquemos el racismo, el clasismo y la hipocresía, respetando nuestras diferencias, fortaleciendo nuestras coincidencias y disputando en el campo electoral y democrático la definición de la conducción y del rumbo de la patria. Ciudad de México, 24 de septiembre de 2024, a nombre de la mesa directiva, la presidencia, a mi cargo, Gerardo Fernández Noroña. En cuanto a la asamblea, queda enterada, comuníquese. Sí, ¿con qué objeto, senadora María Lili del Carmen Téllez García? Gracias, para referirme a estos hechos. Sonido en el escaño de la senadora Téllez García. Perdón. ¿Con qué objeto, senadora? Para referirme a estos hechos, voy a tribuna. Casi no se le escucha, pero si quiere hacer el uso de la palabra sobre el particular, puede hacerlo desde la tribuna hasta por 2 minutos. Tiene la palabra la senadora María Lili del Carmen Téllez García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senador Fernández Noroña. Aquí le traigo unos Kleenex, senador Fernández Noroña, para que pueda llevar su hipersensibilidad acompañado de unos Kleenex de calidad, porque me conmueve que usted sea de piel tan delgadita ante el repudio del pueblo. Ahora, a los mexicanos y a los senadores, tengo algo importante que decirles. No se pueden usar recursos públicos para defender intereses particulares como los del senador Fernández Noroña. La agresión que dice que tuvo, si es que la hubo, no fue al Senado. Y él, usted, no personifica al Senado. Nunca se querella a la institución cuando se increpa a un senador. Solicito formalmente que se informe al Pleno sobre las acciones jurídicas que el Senado ha interpuesto en contra del ciudadano que libremente expresó su repudio al senador Fernández Noroña. El fundamento legal de las denuncias, también solicito que nos lo hagan saber, y pronto, y que expliquen por qué se asume que la conducta o los hechos vulneran el patrimonio, el ejercicio de facultades y la autonomía de este órgano legislativo. Ponga atención, Fernández Noroña. El artículo 51 de la Ley Orgánica establece que la competencia federal se da siempre y cuando el delito se hubiere cometido su de en ejercicio senadora María de funciones Lili del Carmen o Téllez García, de ellas. Por lo cual le pido regresar a su escaño. Y usted, Fernández Noroña, no estaba trabajando
estaba botaneando en una sala VIP del aeropuerto y estaba en un evento partidista con rumbo a Saltillo. Y también pregunto, le pido a la senadora, si el senador Fernández concluir Noroña su intervención. Firmó la denuncia. Advierto al jurídico del Senado que de probarse que los hechos no sucedieron como el bellaco relató, ellos podrán ser penalmente sancionados. Senadora María Lili del Carmen Téllez García, le pido por favor concluya su intervención. Ante el Ministerio Público Federal. Desde esta, la máxima tribuna del país, le comparto a los ciudadanos y le pido a la senadora María Lili del Carmen Téllez García que respete el tiempo de intervención por esta bola y concluya de prepotentes que abusan de su poder. Que ningún ciudadano mexicano se sienta intimidado por este prepotente que está atrás de mí. Yo quiero solamente informar que el documento que se había presentado era otro documento mucho más fuerte y que en un afán de representar a la pluralidad de esta Cámara leí el documento con la idea de que no iba a haber debate y por eso solo fueron 2 minutos de intervención. De cualquier manera, le pido a la Secretaría haga el favor de leer el artículo 67 de la Ley Orgánica. Hay varios. Informo que hay varias senadoras y senadores inscritos. Está la senadora Claudia Edith Amaya Mota y el senador Félix Salgado Macedón. Doy lectura, presidente. Numeral 1. Sí, señor. Artículo 67, numeral 1. El presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico. En él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones. Hasta aquí queda la lectura, presidente. Muchas gracias. Sigue en el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Escuché con atención el documento ya deslactosado que nos leyó. Decirle que, como compañera política, me solidarizo por la agresión que vivió. Decirle que en la política muchos hemos vivido agresiones. Pero creo que tenemos que aprender a entender que estos son gajes del oficio. Mire, en esta semana el presidente de la República recibió una inadmisible agresión. ¿Y sabe qué dijo en su mañanera? Dijo que no había problema. Porque creo que el presidente, a diferencia de usted, entiende que él no es la víctima de este país. Nosotros los políticos no somos las víctimas, ni usted, ni Loretta, ni el presidente, ni ninguno de los que estamos aquí. Somos más bien los responsables de las tragedias que pasan todos los días. Nuestra solidaridad máxima debe de ser para con el pueblo, para con la gente que todos los días vive de un secuestro, de una extorsión, de un homicidio. Es para ellos, para quienes debemos de destinar nuestro tiempo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad. En ese sentido, yo convoco a que nos enfoquemos a lo que es realmente importante, legislar por el bien y la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Es para ellos mi principal solidaridad. Es cuanto, presidente. Tiene la palabra el senador Félix Salgado Macedonio, hasta por 2 minutos. Así se ríe, como la recolino. Como la recolino, así es esto. Mi hermano. Bueno, ¿cuándo más? ¿Qué? Hola, sí. Ahí está. Bueno, nada más para recordarle a quien antecedió en la palabra que Gerardo Fernández Noroña no solo es un senador como todos nosotros, sino que él
tiene. Él tiene el mandato de todos nosotros para que Él nos represente. Él está representando una institución, está representando al Senado de la República. Y trátese con respeto. Es Gerardo, don Gerardo Fernández Noroña, y se tiene que respetar. Tiene la palabra hasta por 2 minutos la senadora Gina Gerardina Campuzano González. Compañeras y compañeros, quiero hacer una relatoría de la violencia vivida por una servidora el día 10 de septiembre en la antigua sede del Senado, cuando tomamos la tribuna, como ustedes muchas veces, los miembros de la 4T, lo han hecho. Exactamente igual. Yo subí a ejercer mis derechos políticos con libertad de expresión y las compañeras senadoras de la 4T me violentaron en ese momento y digitalmente después con memes y burlas y cuentas afines de la 4T. Y aquí quiero hacer un reclamo al presidente de la mesa directiva, que se queja de un acto de discriminación, y está en su derecho. Lo incongruente es que usted también me violentó cuando lo entrevistan en redes sociales y se burla dando a entender que me lo merezco por subir a tribuna a manifestarme. Por si el presidente de la mesa directiva no se dio cuenta, ahí estaban también sus compañeras de su movimiento, Juanita Guerra y Edith López, que con toda intención me jalonearon hasta romper mi blusa, exponiendo mi cuerpo, como se puede ver en el video que todos ustedes se encargaron de viralizar. Ahora utiliza usted su posición como presidente de la mesa directiva, haciéndose la víctima de una polarización que su propio movimiento promueve entre todos los mexicanos. Y seamos congruentes, usted se dice plebeyo, pero los plebeyos, déjeme decirle, no salen de Polanco y de Palacio de Hierro, lleno de bolsas de compras, y menos están en una sala VIP de los aeropuertos. Le exijo que represente al Senado con dignidad, respeto y honor, y a mis violentadoras que paren, porque yo me puedo parar aquí y denunciarlas aquí porque puedo hacerlo, pero el mensaje que están mandando y enviando a millones de mujeres que sufren violencia es que es totalmente normal y válido y que las mujeres tenemos que aguantar. Lo que les informo hoy, le pido aquí, termine es que su las intervención, mujeres ya no vamos a Campuzano aguantar. González. Esto se acabó aquí, hoy. Es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Marta Lucía Mecher Camarena. No, porque se lo quiero decir. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo a usted lo conozco aproximadamente hace 30 años. Y soy testiga de su entrega, de su lealtad a la patria, de su trabajo en favor de la izquierda, de su convicción revolucionaria y democrática, y no voy a permitir, ni vamos a permitir en este grupo parlamentario de Morena, que se le falte el respeto, no por ser el presidente, no por eso, porque usted ha sido congruente con sus ideales, con sus convicciones, con sus principios, y ha mantenido, aún con diferencias que hemos tenido, se ha mantenido siempre en la izquierda. Aquí no venimos a buscar ni premios, ni venimos a buscar quiénes me empujaron o quiénes me agredieron. Usted tiene derecho a sentarse donde quiera, a comprar donde quiera, porque es su sueldo, es su vida y usted puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero le voy a decir algo. Hoy vamos a aprobar 2 leyes fundamentales, pero la segunda, después de 6 años de insultos en la anterior legislatura,
la segunda reforma que queremos aprobar el día de hoy, no vamos a permitir más insultos. Ni a usted, ni a este órgano, a este Senado de la República. Le pido, por favor, que a ninguno de los poderes le demos epítetos, adjetivos, porque cuando utilizamos adjetivos se acabaron las argumentaciones. Yo le pido a usted que se mantenga firme. Es usted un hombre de principios, pero le pido también a todo este Senado, especialmente a quienes se mofan y viven burlándose de nosotras, de nosotros, que le tengan a usted respeto y le tengan respeto a este Senado. Usted hizo las cosas bien. Usted está en el derecho de defenderse. Usted tiene y debe defender la institución del Senado de la República. Pero no le vamos a permitir a nadie ni que la ofenda a usted, ni que vengan aquí durante 8 o 10 horas de discusión a ofendernos. Por favor, argumentos y no adjetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero informar a esta asamblea que presenté por la mañana a la Junta de Coordinación Política un documento muy fuerte donde reclamaba que toda la violencia que se está dando es por la aprobación a la reforma al Poder Judicial. E inclusive señalaba a quien yo considero que están detrás de esa violencia, no solo quienes la realizan, porque en mi caso hubo una violencia física, no una manifestación de repudio. Hubo violencia física a mi persona, que es inaceptable. Yo agradezco, bueno, primero quiero aquí decirlo, la falta de palabra de coordinaciones parlamentarias, que frente al retiro de ese documento y la presentación de este, sin la parte más controvertida para la oposición, para que no se diera debate, no se cumplió ni se honró la palabra. Quiero manifestar además mi agradecimiento a quienes han sido solidarios, incluido el senador vicecoordinador de Acción Nacional Vargas, quien al momento de la agresión me dio de inmediato un mensaje solidario, y a todos mis compañeros, compañeras de las bancadas de Morena, PT Verde, que fueron absolutamente solidarios. Y quiero cerrar este comentario diciendo que más allá de ofensas y agravios a mi persona, que no acepto ni tolero, defenderé la integridad de cada una de las senadoras y senadores y no permitiré ni que los ofendan, ni que los agredan físicamente, ni que les falten al respeto de ninguna manera. No solo es mi responsabilidad, sino es mi convicción como presidente de la mesa directiva del Senado. De la misma manera, le ofrezco a la senadora Campuzano revisar su planteamiento, porque en ningún momento he hecho una expresión de agravio hacia su persona, la cual respeto de manera absoluta y permanente. Continuamos, compañeras y compañeros, los integrantes de la mesa directiva, suscribimos un pronunciamiento en relación con las declaraciones de un grupo de senadoras estadounidenses. Antes, senadora Campuzano, tiene la palabra. ¿Con qué objeto? Por hechos. Pues no hubo una discusión, pero en todo caso, como yo la aludí, tiene la palabra. Gracias. En una entrevista que le están haciendo a usted en redes sociales, la cual me tomé el tiempo de estarlo escuchando, usted, en los comentarios que desgraciadamente hicieron una mujer como la que acaba de ser ahorita una senadora, diciéndome que soy su enamorada, ahora resulta la violencia en todo su esplendor aquí con ustedes. Es vergonzoso que representen a las mujeres ustedes. Pero usted se burló de los comentarios que hicieron de una servidora, se estaba riendo. Y es lo mismo es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Usted se burló de una servidora, de algo que sucedió y que no fue ni de mi agrado ni algo que yo haya buscado. Porque la violencia la hicieron ellas, yo en ningún momento las agredí. Y usted desgraciadamente como presidente de la mesa directiva no paró, no las detuvo. Y sus comentarios después, si es que de veras representa usted aquí al Senado, debió haber parado en ese momento esos comentarios en contra de una mujer. Lamento escuchar que usted no lo hizo. Y usted, si quiere respeto y exige respeto, respétenos también a nosotros. Y cuando lo entrevisten, si hablan mal de una servidora, sea o no de su partido, exíjales por el simple hecho
de ser su compañera y sobre todo mujer, que nos respeten. Así que discúlpeme que no le pueda yo ser empática con usted cuando usted ha ofendido muchas veces y nunca nos ha defendido. ¿Es cuánto? Bueno, rechazo categóricamente sus aseveraciones, las rechazo categóricamente y lamento que encima justifique una agresión física a mi persona con supuestos que usted está planteando sobre una entrevista que rechazo haya sido en las condiciones que usted plantea, porque además aquí está haciéndose una serie de planteamientos sin presentar ninguna prueba al respecto. Refrendo mi respeto y reconocimiento a usted y a todas las senadoras y senadores de esta legislatura. Rechazo categóricamente haber tenido un comportamiento burlón o indigno hacia algún senador o senadora, y cada quien hágase responsable de sus actos en la discusión, en el pleno y en las acciones que realizan. No he escuchado a un solo senador de la oposición condenar la toma violenta de esta Cámara de Senadores. La celebraron, la alentaron, la justificaron y pusieron en peligro a todas las senadoras y senadores de la República. Son unos irresponsables y se los reclamo con toda firmeza y con toda energía. Tiene la palabra, senadora Juanita. ¿Con qué objeto? Presidente, quiero decirles a ustedes, compañeras y compañeros senadores, que tenemos que, con orgullo, con respeto y con dignidad, representar a quienes nos debemos, que son los ciudadanos de México. Por eso nuestra conducta debe ser intachable, apego siempre a la moral y al respeto. Y quiero decir a las personas que también ellos no pueden de mentirle al pueblo de México. Le digo a la persona que acaba de denunciar mi nombre, decirle que pida los videos para en qué momento su servidora agredió a alguien. Por el contrario, en las instalaciones del Senado de la República me sustrajeron y me encerraron dentro, en la puerta del baño. Fue, eso sí, real, y presenté la denuncia correspondiente. Así que cuando hablen, hablen con veracidad, con apego a la verdad, pero sobre todo con respeto al pueblo de México. No permitiré que se me calumnie, no permitiré una mentira, pero sobre todo no permitiré una falta de respeto, porque no solamente falta de respeto a una persona, sino a nuestra representatividad. Es por ello que cuando quieran anunciar o denunciar algún hecho, tengan pruebas y tengan la calidad moral para anunciarlo y sobre todo denunciarlo. Yo ya presenté la denuncia y le he de decir claramente, si asistí fue únicamente por acompañar a una compañera del Grupo Parlamentario de Morena. Y no está en duda nuestro actuar. Por el contrario, estamos siempre representando con dignidad, con respeto al pueblo de México, que el 2 de junio, duélale que le duela, ha refrendado esta calidad en que las reformas van, porque va a la reforma judicial, ya es un hecho, y va a la reforma de la Guardia Nacional, pero sobre todo dignificar a nuestros pueblos originarios. Por eso seguiremos levantando la voz, presidente. Pido respeto a las y los compañeros, hablar con la verdad siempre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Juanita Guerra. Tiene la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Añorbe? Hechos, presidente. Adelante, senador. Primeramente, déjeme decirle, presidente, con todo respeto y con mucha puntualidad, que usted miente. El grupo parlamentario del PRI no se prestó a que entraran inconformes a este pleno. No puedo aceptar que se diga que nosotros estábamos alentando esta toma de la tribuna. No lo puedo aceptar, porque en este parlamento es el diálogo. Sí, diálogo, pero también hablar con la verdad. El segundo planteamiento, muy puntual, se tomó esta tribuna y esta cámara porque no hubo humildad para atender a los grupos inconformes. Y nosotros, con otros grupos parlamentarios, incluyendo el de usted, aquí nos vimos sorprendidos cuando entraron al pleno de este recinto donde nosotros hacemos las leyes y discutimos y parlamentamos. Por eso, presidente,
no voy a estar de acuerdo nunca con la mentira y menos con la difamación. El grupo parlamentario del PRI está dispuesto a dialogar y a buscar los acuerdos por México, pero no nos vamos a quedar callados. Es cuanto. Muchas gracias. Senador Vargas, ¿con qué objeto? Señor presidente, si le recuerda a usted... Antes, senador Vargas, ¿con qué objeto? Con hechos. Adelante. Señor presidente, primero le recuerdo que votamos por usted para que fuera presidente. Usted me dice cuando pueda poner atención. Segundo. Estoy escuchando. Si lo que no pasa es que recuerda, quien lo está interrumpiendo es su compañera de bancada. Si no lo recuerda, el que paró esa sesión fui yo. En dos ocasiones, la primera desde mi escaño, y después tuve que ir a decirle a usted porque no tenía la información de cuánta gente había aquí y se lo dije. Es una responsabilidad la vida de las senadoras y de los senadores. Ante los hechos que usted tuvo el día jueves, yo le hablé inmediatamente porque la primera información es que usted había tenido una agresión y lo volvería a hacer porque es un compañero senador. Segundo, lo que sí no estoy de acuerdo es en el comunicado que se hizo como Senado de la República, hablando como cuarta transformación, hablando como gente de derecha e izquierda. No, señor presidente, y le quiero pedir un receso por el bien de esta sesión de media hora para poder calmar los ánimos. Gracias, señor presidente. Continúa la sesión, senadora Adán Augusto López Hernández. ¿Con qué objeto? Presidente, creo que... ¿Con qué creo objeto, que, senador López Hernández? Creo que hay que retomar el orden de la sesión. No, no se escucha bien. Que hay que retomar el orden de la sesión, que ya este asunto está suficientemente discutido. O pasamos al siguiente punto del orden del día o le pediría que decrete un receso y platicamos entre los coordinadores. Sí, yo creo que, si me lo permiten, compañeros senadoras, senadores, no es necesario el receso, ya se discutió el tema, estaba leyendo ya el siguiente tema y voy a continuar. Compañeras y compañeros, los integrantes de la mesa directiva suscribimos un pronunciamiento en relación con las declaraciones de un grupo de senadores estadounidenses que el pasado 17... Senadora, le he dado la palabra insistentemente, le pido que deje de interrumpir. Senadores estadounidenses que el pasado 17 de septiembre solicitaron al presidente Joe Biden el incremento de los aranceles al acero y al aluminio que está disponible en el monitor de sus escaños. Doy lectura a los puntos resolutivos. Primero, la mesa directiva rechaza tajantemente que las exportaciones mexicanas de acero afecten el mercado estadounidense, destacándose que México ha colaborado abiertamente con Estados Unidos en defender a la región de Norteamérica contra la triangulación y prácticas desleales de comercio en el sector acero. Segundo, la mesa directiva hace un llamado respetuoso para fomentar el diálogo interparlamentario entre las y los legisladores estadounidenses y las y los legisladores mexicanos con la finalidad de encontrar nuevas formas de colaboración bilateral en beneficio de ambas naciones. En cuanto a la Asamblea, queda enterada, comuníquese. Compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva, suscribimos un pronunciamiento sobre el Día Internacional en contra de la explotación sexual y tráfico de mujeres y niñas y niños. Doy lectura. 23 de septiembre, Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños, nos recuerda como sociedad y como seres humanos el camino que resta para eliminar la explotación sexual y la trata de personas. Por las razones anteriores y con motivo del Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión realiza el siguiente pronunciamiento.
el Senado de la República se manifiesta en contra de la explotación y tráfico de mujeres, niñas y niños que ocurre en todas las naciones, y como institución legislativa se suma a los propósitos generales de concientizar a los gobiernos y a la sociedad sobre las consecuencias de este crimen que afecta a los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. Rechazamos y condenamos las prácticas indeseables que vulneran los derechos humanos de uno de los sectores más indefensos de nuestra sociedad y nos pronunciamos por seguir fortaleciendo desde nuestro ámbito de competencia el marco jurídico que permita combatir y eliminar este infame flagelo que afecta a las mujeres y a la infancia de nuestro país. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 24 de septiembre de 2024. En otro, ¿con qué objeto, senadora? Con mucho gusto, tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso, sobre un tema de quienes sí son víctimas en este país, primero decir que es lamentable que el pronunciamiento sobre su supuesta agresión haya sido más firme y reprobable que el pronunciamiento sobre el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Yo espero de verdad que en este tema dejemos la polarización y la división, que pongamos a nuestras niñas y niños antes que nuestras filias y fobias, porque desgraciadamente la niñez no ha sido una prioridad para este gobierno, es más, creo que está en el último lugar de su atención. Se ha ignorado que México ocupa el tercer lugar en violencia sexual infantil, solo después de Camboya y de Tailandia, y más grave aún, que tenemos el primer lugar en producción de pornografía infantil en el mundo. Y espero de verdad que en esto no tengan otros datos. La niñez en México no le importa a este gobierno. Tal vez porque los niños no votan o porque nadie los escucha, pero estamos aquí para eso, para ser su voz ante esta cruel realidad que viven. Las niñas, niños y adolescentes representan más del 34% de todas las víctimas de trata. Y más del 75% son mujeres. De 2018 a 2024, el periodo de este gobierno, el promedio de las víctimas ha aumentado en casi un 28%. Así que, senadoras y senadores, si no protegemos la infancia de nuestras niñas y niños, creo que no tenemos nada que proteger. Y para eso siempre contarán con Acción Nacional. Gracias, presidente. Senadora Carolina Villano. Con este tema, presidente. Tiene la palabra, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo quiero llamar la atención de todas y todos ustedes sobre este tema de niños, niñas y especialmente el tema de violencia. Es un tema que nos debe unir a todos, independientemente del espacio desde donde luchemos por el país. La única iniciativa preferente que tuvo el gobierno anterior, el gobierno encabezado por Peña Nieto, fue la iniciativa de Ley General para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes en México. Se creó un sistema importante que fue muy reconocido mundialmente. Mismo sistema que está abandonado, que hoy no tiene recursos, incluso al CIPINA lo intentaron desaparecer en la Cámara de Diputados. Yo quiero decirles que este tema es un tema en la agenda pendiente y que hoy sí es muy vergonzoso que México ocupa el primer lugar prácticamente en violencia, porque antes que nosotros están los países en guerra. Entonces, y en la COVID incrementó enormemente la pornografía infantil, particularmente en redes sociales. Hoy hay un gran abuso contra niños y niñas y somos hoy tercer lugar en infanticidios. Y simple y sencillamente quiero decirles que este tema debe ocupar de manera preponderante nuestra agenda. ¿Qué hace el DIF hoy? Lo han reducido a una dirección. Hoy no está a la altura de lo que queremos, porque es simplemente una visión asistencial.
Requerimos una visión amplia de derechos humanos para proteger a los niños y niñas como deberíamos estarlo haciendo, en lugar de hacernos los políticos las víctimas. Todos hemos sufrido violencia, pero nos exponemos desafortunadamente a la polarización del país, a eso nos está llevando. Yo los convoco a todos y a todas a que trabajemos por los niños y niñas de México. Ellos no votan, pero nosotros tenemos que protegerlos. Muchas gracias, presidente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, que además quiero comentar antes de darle la palabra, que fue quien promovió esta efeméride y la inclusión de este tema en el orden del día. Tiene la palabra, senadora. Sí, presidente, muchas gracias. Justo para agradecer esta posibilidad de compartir con ustedes el interés, mi interés sobre este tema. Tuve la posibilidad recientemente de reincorporarme a la vida política y antes de hacerlo consulté a mi hija de 9 años, quien me dijo que lo veía bien siempre y cuando me comprometiera a trabajar por las niñas y los niños de este país. Y quiero justo por ello hacer uso de la palabra para traer este tema que es muy lamentable, muy doloroso, pero que yo estoy segura que ante la polarización que estamos viviendo en el país, particularmente en el Senado, estoy convencida que este es un tema que nos debe y nos va a unir a todos. Ya se dieron aquí algunos datos vergonzosos. México está peleando hoy el primer vergonzoso primer lugar en abuso sexual infantil. Es un dato alarmante. Hablar de abuso infantil es hablar de uno de los crímenes pues, más atroces, destruye vidas. 35% de nuestra población la conforman niños, niñas. Y un dato que es también alarmante es que este tema del abuso infantil parece un tema lejano, pero quiero decirles, compañeras, compañeros, que 8 de cada 10 abusos para con los niños provienen de familiares y provienen de conocidos. Es un tema silencioso, no mucha gente se anima a denunciarlo. Niñas y niñas, muchos crecen creyendo que es normal el abuso del que son víctimas durante muchos años. Y estoy convencida que es una tarea donde tenemos mucho por hacer. Yo quiero agradecer esta oportunidad, esta intervención. Quiero invitar a mis compañeras y a mis compañeros a tomarnos en serio un reto y un dato tan importante. Me gustaría verlos integrando estas comisiones que a veces parecen las sin importancia, a veces cuando no hay cargos que darle a alguna compañera, comúnmente mujeres, se les invita a formar parte de estas comisiones. Yo quiero invitarlas y quiero que asumamos el reto de hacer de esta legislatura la legislatura de las niñas y los niños en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, senadora Barrales Magdalena. Senador Homero Davis Castro, ¿con qué objeto? Un tema. Adelante, senador. Comentarles, compañeras y compañeros senadores, que hemos presentado una iniciativa sobre este tema precisamente. Seguramente la próxima semana se estará discutiendo y está la invitación abierta para que puedan hacer todas las aportaciones. Son bienvenidas. Muchas gracias. Compañera Malú Mitcher, Camarena, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. En el mismo sentido de cómo se adelante. Han manifestado mis compañeras de los otros partidos. Yo quisiera que no dejáramos de recordar las definiciones de explotación sexual infantil. La explotación sexual infantil es el abuso real o no real de la diferencia de poder, de la diferencia en la confianza o la posición de vulnerabilidad de una persona. Finalmente es violencia y la violencia es abuso de poder. ¿Qué es el abuso infantil? Pues el abuso infantil se comete cuando un agresor lastima de manera física, psicológica o sexualmente a un menor, ocasionándole depresión, silencio y modificaciones en su conducta. ¿Y qué es la explotación sexual? Es quien entrega
a otra persona, ya sea un hijo, hija, una persona descendiente o cualquier menor, a cambio de compensación económica y eludiendo todos los procedimientos legales. De eso estamos hartas, las niñas, los niños y las mujeres. Tienen razón, las cifras de México no son nada halagadoras. Sí es para que trabajemos, y qué bueno que no solamente legislemos, sigamos trabajando, educando a nuestros hijos e hijas, a las niñas y niños en las escuelas, que nadie debe tocar su cuerpo sin su consentimiento, que nadie debe ejercer violencia, a conocer, nombrar y cuidar su cuerpo y tener confianza al interior de las familias para que puedan contarle a su padre, a su madre o a su tutor que hay insinuaciones de una maestra, de un maestro, de un vecino, como está ocurriendo en el mundo, sustrayendo de la libertad o mintiendo a niñas y niños y transportándolos a otro país donde muchas familias no vuelven a conocerlos y no vuelven a identificarlos. Por eso manifestamos desde el Grupo Parlamentario de Morena que seguiremos legislando en este tema, avanzando para proteger, garantizar, respetar y promover el derecho de la niñez a vivir sin violencia, sin abuso sexual, sin explotación sexual y, por supuesto, sin abuso infantil. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra, con el mismo tema, la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez de Morena. Muchísimas gracias, senador presidente. En relación con relación al tema de los derechos de la niñez y los adolescentes, hace unos segundos escuché que se decía que en este gobierno pasado no se le dio la importancia debida al tema. Error. En la legislatura 64ª y 65ª pasadas, aquí en el Senado, la comisión la presidió de niños y adolescentes la senadora Josefina Vázquez Mota. Hizo un gran trabajo y estuvimos como secretarias la senadora Lupita Covarrubias y una servidora. Sí hicimos, son incontables el número de iniciativas para proteger a los niños y las niñas, como fue el prohibir el matrimonio entre las niñas y los menores de edad, como fue el que se castigue a los abusadores de los niños y las niñas, no nada más con un castigo penal, sino que se les retire del ejercicio de ese trabajo con niños y niñas. Y así pudiera yo platicarles el número de veras incontable del trabajo en salud, en derechos, en justicia que se hizo para las niñas y los niños. No estén equivocados y equivocadas, no malinformen. Y en los últimos 6 años, aquí, desde el Senado, se protegió a las niñas y a los niños, e inclusive a los adolescentes. Es cuanto, senador. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Valdés Martínez. Tiene la palabra, con el mismo tema, la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. No cabe duda de que vivimos una crisis civilizatoria de grandes proporciones. No podemos decirlo de otra manera cuando, según los datos de Naciones Unidas, y además fue un llamado hecho apenas hace unos cuantos días a nuestro país, en México la desaparición forzada continúa y se ha agudizado. Desaparecen al día en nuestro país un promedio de 14 niñas y niños, es decir, en promedio cada 2 horas desaparece un niño o niña en México. Esto es insoportable, es algo inadmisible. Pero no solamente eso, sino que México es el segundo país destino para la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a nivel global. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hace que este tipo de delitos se den? Pero yo quiero enfatizar, además, puntualizando que en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados no acompañados, hay una mayor vulnerabilidad. Requerimos tomar acciones urgentes con estrategias integrales
para su protección efectiva. Efectivamente, como aquí se ha dicho, se ha avanzado en nuestra legislación, pero tenemos que ir mucho más allá para que la trata de personas, y en este caso de quienes están en mayor vulnerabilidad, se detenga y en nuestro país desaparezca. Por eso uno mis voces a quienes se han manifestado aquí y hago votos porque, como se decía, podamos concluir con un acuerdo común en una estrategia que sea efectiva y que finalmente garantice la integridad, la salvaguardia y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora García Medina. Y finalmente cierra esta ronda de intervenciones la senadora Beatriz Mojica Morga. Tiene el uso de la palabra, senadora. Sonido en el escaño de la senadora. Muchas gracias, presidente. Decirles que este es un tema muy importante, porque nuestras niñas, niños y adolescentes, justamente en ellos radica el desarrollo de nuestro país. Y cada peso, cada dólar que se invierte en las niñas, niños y adolescentes, son 10 dólares, dice un premio Nobel de Economía, que se dejan invertir en seguridad, que se dejan invertir en salud, en el futuro. Por eso es muy importante que les pongamos mucha atención. Nos sumamos a este pronunciamiento. Es muy importante que pongamos en primer plano la atención a las niñas, niños y adolescentes, porque ahí están las causas de la violencia. Si nosotros erradicamos ahí las violencias, vamos a tener una sociedad de paz. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha puesto como prioridad, como una de sus iniciativas que nos ha anunciado prioritarias, las becas para los niños y fortalecer el sistema educativo de este país, ampliando los horarios de las escuelas, por ejemplo. Creo que eso será muy importante para el desarrollo de nuestro país. Y yo solo llamaría la atención que este Senado de la República, ojalá sea de sus grandes temas, la atención de las niñas, niños y adolescentes, y pongamos especial atención a los matrimonios infantiles. Porque por ahí también pasa el tema de la explotación, de la trata de niñas y niños. Y quiero argumentar que los matrimonios infantiles, por ejemplo, que es un problema que vivimos en Guerrero, no son un uso y costumbre de los pueblos indígenas en nuestro país. Es un delito y como tal lo tenemos que combatir en todos los ámbitos. Y yo hago un llamado a la sociedad mexicana, a las iglesias, a todos, porque todos tenemos que contribuir con la erradicación. Que los matrimonios infantiles no solo son en la parte legal, sino en las partes religiosas de todas las religiones, y todos tenemos que poner un granito de arena al respecto, porque cuando le damos atención a nuestras niñas y niños, ponemos una semilla que crece para el desarrollo en paz de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Está solicitándome la palabra la senadora Beatriz Robles Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Solamente para comentar que en temas de niñez, durante las legislaturas pasadas se trabajó, por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil, entornos escolares seguros, prevención del embarazo adolescente, salud mental de niños, niñas, adolescentes, y en temas de restitución internacional, invité a revisar el acuerdo de la Haya y estoy a la disposición de revisarla junto con las comisiones pertinentes. Atendí a muchas madres de familia, las que sus hijos estaban en este proceso de restitución a otros países. Así es que creo que lo que tenemos que seguir es avanzando en este tema tan importante, seguir protegiendo a nuestras niñas, niños, adolescentes y, por supuesto, a todas las mujeres de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Robles. Compañeros, compañeras, esta presidencia suscribió un pronunciamiento de solidaridad con la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca y el puerto de Acapulco, que está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de Lectura. Solidaridad con la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca y el puerto de Acapulco. Amigas y amigos, el Océano Pacífico ha sido inclemente con la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, con el bello puerto de Acapulco y la Costa Grande de Guerrero. Los huracanes Paulina, Max, Ingrid, Manuel, Otis y ahora John ha causado dolor en las familias que habitan el territorio costero de estas entidades hermanas. Las pérdidas materiales han sido la históricamente
incalculables e irreparables, la partida de seres queridos víctimas de estos flagelos naturales que han dejado miles de damnificados a su paso devastador. Desde el Senado de la República expresamos nuestra solidaridad con los pueblos indígenas, mestizo y afroamericano de estas regiones sureñas del país. Hacemos también nuestro amplio reconocimiento al gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador y al gobierno de Guerrero de Evelyn Salgado Pineda, así como a las autoridades municipales por su coordinación permanente, eficaz y diligente, que sin importar las ideologías y partidos, expusieron la mejor coordinación en sus esfuerzos preventivos de evaluación y tareas de ayuda de solidaridad. Los pueblos hermanos de Guerrero y Oaxaca no están solos. Desde el primer momento en que concedió el riesgo de que el huracán John de categoría 3 tocaría tierra, el gobierno alertó y sugirió refugiarse, recordando que la vida es lo más importante por lo material que se repone. Reconocemos la disponibilidad ilimitada de recursos públicos del gobierno de la República, tal como sucedió en Acapulco, Guerrero, para que la ayuda llegue de forma directa y sin intermediarios para que nadie lucre con la tragedia. Larga vida a los pueblos de Guerrero y Oaxaca. Es cuanto, presidente. Se turna, perdón, en otro apartado del orden del día, procederemos a la presentación de iniciativas. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Alfonso Cepeda Salas, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de faltas administrativas graves en elecciones sindicales. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos, senadoras y senadores, el nuevo modelo laboral y sindical derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019 desmanteló un viejo sistema, dejando atrás muchas prácticas que limitaban el libre ejercicio de los derechos laborales de la clase trabajadora. La reforma materializada en la Cuarta Transformación fue producto de una larga lucha en defensa del trabajo y el salario digno, así como una representación sindical, legal y legítima. Gracias a ello, la democracia, la libertad y la autonomía sindical hoy son los pilares del nuevo modelo laboral. Son derechos consagrados en el marco jurídico y son una garantía de las y los trabajadores tutelada por el Estado mexicano. Sin embargo, la realidad nos exige seguir perfeccionando el andamiaje legal en beneficio de la clase trabajadora y del fortalecimiento de la autonomía sindical. Es necesario incorporar nuevas herramientas a la ley para poner un freno contundente a la corrupción y desterrar para siempre los vicios del pasado que aún están presentes en el actuar de algunos servidores públicos, quienes insisten en tener injerencias perniciosas con la finalidad de imponer dirigentes a modo, silenciar las demandas de los trabajadores y utilizar en su beneficio a los gremios para mantener en el tiempo un control indebido de las instituciones. En tal virtud, pongo a su consideración adicionar y reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objeto de, número uno, establecer que los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de cualquier persona servidora pública en su constitución, funcionamiento o administración. Consignar, número dos, como actos de injerencia realizados por personas servidoras públicas
las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores o a apoyarlas de cualquier forma, con el objeto de colocarlas bajo su control, así como las tendientes a entorpecer el cabal y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad y o la destitución de la directiva sindical. Número 3, señalar expresamente que las prestaciones pactadas en las condiciones generales de trabajo no serán consideradas como actos de injerencia. Número 4, estipular que cualquier acto de injerencia por parte de la persona servidora pública realizado por sí o interpósita persona será considerada falta administrativa grave en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las demás sanciones que les correspondan. Número 5, mandatar que se considera falta administrativa grave cualquier acción tendiente a entorpecer el cabal y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y o la destitución de las directivas de los sindicatos, así como cualquier acto u omisión que viole los derechos de las organizaciones sindicales establecidos en las leyes de la materia. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, es nuestro deber fortalecer y dar continuidad a las conquistas laborales alcanzadas por la clase trabajadora. Debemos erradicar tanto de los sindicatos como del servicio público la corrupción y sancionar con toda la fuerza de la ley cualquier conducta contraria a su mandato. Les invito a impulsar desde este Senado de la República un nuevo y renovado sindicalismo en las 32 entidades federativas del país, en que la legalidad, la transparencia, la equidad, la democracia, la libertad y la autonomía sean las bases fundamentales para la justa y eficiente defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cepeda. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera. Tiene la palabra la senadora Imelda San Miguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar a nombre de senadoras y senadores de su grupo parlamentario una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las diversas disposiciones de la Ley General de Salud para restablecer el Fondo de Salud para gastos catastróficos. Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Hace unos días, a propósito de la entrega de su sexto informe de gobierno, el presidente López Obrador presentó al pueblo de México un balance de su gobierno en materia de salud totalmente lleno de mentiras. Afirmó, a lo largo de su fantasiosa letanía, que nuestro país cuenta con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, que el sistema IMSS-Bienestar es el más eficaz del mundo. Y yo me pregunto, ¿en qué México vive López Obrador? En un México lleno de fantasías. El sistema de salud al día de hoy está colapsado. Eternidades para recibir atención médica. Una infraestructura hospitalaria que se nos está viniendo encima. El INSABI, que es sin duda uno de los mayores fracasos en materia de salud en toda la historia de México moderno, como sabemos, dejó a más de 50 millones de mexicanas y mexicanos sin salud con la desaparición del Seguro Popular. Y por si fuera poco, según el estudio publicado este año por la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia, de las más de 800,000 muertes por cuestiones de COVID, 320,000 de esas muertes pudieron evitarse con una adecuada intervención gubernamental. ¿Responsables? No, no los hay. Es una burla, compañeras y compañeros senadores,
que se nos diga a la cara y cínicamente que el sistema de salud mexicano es de los mejores del mundo, mientras que en Dinamarca, que es la referencia favorita del presidente, se destina el 10.8% del Producto Interno Bruto a cuestiones de salud, mientras que en México, del ridículo porcentaje del 5%, no sabemos cuánto se le destina al sector salud. No sabemos realmente, porque en 4 años de desabasto de medicamentos y una mega farmacia que costó 2,000 millones de pesos, se surten 5 recetas al día. Así es, senadoras y senadores, mexicanas y mexicanos, 5 recetas al día. ¿Y qué decir de las enfermedades catastróficas como el cáncer, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, VIH, entre otras? El Fondo de Salud para este rubro llegó a acumular alrededor de 150 mil millones de pesos. Con esos recursos se financiaban 1,663 enfermedades de primer y segundo nivel del Catálogo Universal de Servicios de Salud. ¿Cuánto queda de ese fondo para enfermedades catastróficas? Las y los mexicanos que viven estos padecimientos están en el total abandono. Las y los mexicanos hoy queremos exigir, y como senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para restablecer el Fondo de Salud para Gastos Catastróficos, con el fin de garantizar a las personas que sufren este tipo de enfermedades la atención debida y digna. Ya bastante sufren las y los pacientes que viven este tipo de padecimientos y sus familias, como para que además, en ese surrealismo en el que vive el presidente, se les ofenda afirmando que nuestro país está mejor que nunca en el sistema de salud. Seamos responsables, senadoras y senadores. Está en nuestras manos hacer las cosas mejor. Las y los mexicanos que viven con enfermedades catastróficas, hoy más que nunca nos necesitan. Hay niñas y niños en los hospitales muriéndose de cáncer. La causa número 1 de muerte en mujeres en México es el cáncer y no hay tratamientos para ellas. Hay causas que, lejos de las posturas políticas, nos llaman a la reflexión, y hoy esta causa es una de ellas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Cintia López Castro, a nombre propio del senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 9, 100, 106 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de residuos sólidos urbanos. Gracias, presidente. ¿Cuánto gastamos en tickets? Vamos a comprar algo, nos dan un ticket, nos dan el ticket en la mano, inmediatamente lo hacemos así y lo tiramos. A nivel mundial, son 320 mil toneladas en tickets lo que se gasta. El día de hoy vengo a proponer una iniciativa que beneficiará a todo el país y, sin duda, empezando por la propia Ciudad de México. Que se eliminen los tickets, que sea totalmente electrónico, que a la hora de hacer una compra puedas ir y puedan dejarte por correo el ticket. Ya no más los tickets que todo el tiempo tenemos. Además, les quiero decir que este papel tiene algunas cuestiones químicas que no es reciclable. Entonces, estamos desperdiciando toneladas y toneladas de papel con el uso del ticket.
Hoy vengo a proponer esta iniciativa en beneficio de todos los mexicanos. Les quiero decir que en Francia ya existe esta iniciativa y hoy es una ley. Ya no se gasten tickets de compra, ya no vas a un lugar y te dan el ticket. Vengo a pedirles su apoyo, queridos compañeros senadores, para que aprobemos esta iniciativa de vanguardia, esta iniciativa que cuida y procura el medio ambiente, una iniciativa que busca hacer un México donde no se haga uso del papel todo el tiempo en los tickets de compra. Vemos establecimientos que a la hora de hacer una compra te dan tu ticket y además ellos se quedan con una copia. Y todo este papel, repito, terminamos haciéndolo bolita y tirándolo en el primer bote de basura. Por eso vengo a proponer esta iniciativa que muchas personas de la Ciudad de México nos han pedido. Pero no solo lo vamos a replicar en la Ciudad de México, también va a estar en todas las entidades federativas. Un México sin tickets, un México sin papel y un México donde ya no tengamos que estar desperdiciando todo el tiempo basura. Necesitamos un México moderno, necesitamos un México donde verdaderamente haya un acceso a internet a todos y entonces cuando se haga la compra se pueda mandar inmediatamente por correo. Entonces, pues el día de hoy vengo a presentar esta iniciativa. No podemos además darnos el lujo de un solo árbol más por razones que no sean absolutamente esenciales. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, necesitamos cuidar nuestros árboles y además necesitamos fomentar en nuevas generaciones desechar el uso del papel. Yo sí quisiera que pudiéramos dar este paso a inicios de esta legislatura para darle a todos ellos jóvenes algo que nos han pedido. El promedio de edad del país es aproximadamente 33 años. Hoy están nuevas generaciones. Tal vez muchos de nosotros nos acostumbramos a salir con el ticket de compra. Empecemos en los supers, empecemos en los restaurantes, empecemos en los lugares donde inmediatamente te imprimen tu ticket y no hay, hay muy pocas personas que se llevan el ticket a casa. Termina en el bote de la basura en los mejores casos, en otros termina en la calle. Por eso, esto beneficiaría sin duda a todo el país. Les quiero decir que en los últimos 20 años se han perdido 736 mil hectáreas de bosques primarios. Esto quiere decir que es 5 veces la superficie de la Ciudad de México. Imagínense todo lo que estamos perdiendo. Y el año pasado, en Francia, que se aprobó este consumo, evitar el consumo, hubo un triunfo ambiental histórico en todo el país y el resultado ha sido en Francia, en un año, evitar la impresión de 300 mil millones de tickets, lo cual es 300 mil toneladas de papel. ¿En qué se traduce este ahorro? En salvar 2.5 millones de árboles. ¿Ustedes se imaginan los árboles que podemos salvar eliminando esta cuestión tan absurda que es el ticket? Entonces, bueno, pues a nombre de muchas personas de la Ciudad de México, muchas organizaciones de la sociedad civil que me pidieron presentar esta iniciativa, hoy vengo a proponer que tengamos un México sin papel, que es innecesario. Un México sin tickets y que nos vayamos con tickets electrónicos para salvar nuestros árboles. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadora López. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático y de Estudios Legislativos. Ahora sigue en el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 282 de la Ley General de Salud en materia de prohibición del uso, almacenamiento, comercialización y distribución del abasto o amianto, sus variantes y productos derivados.
Con su venia, presidente. La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada. Nuestra integridad es un tesoro que no lo vamos a valorar hasta que llegue la enfermedad y más aún si se trata del cáncer. Nadie está exento de padecerlo. En cualquier momento o edad puede llegar. Este problema no es menor. En nuestro país, en las últimas 3 décadas, según datos de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología, se han duplicado el número de muertes por cáncer al año, al pasar de 41.000 en 1990 a más de 90.000 en fechas recientes. Y anualmente, según datos de la Secretaría de Salud, se diagnosticaron 195.500 casos de cáncer en sus diferentes tipos. 46% de pacientes fallece por esta causa. Por eso necesitamos unir esfuerzos para prevenirlo. En ese propósito, no podemos ignorar o tolerar ninguna sustancia o producto que nos exponga a desarrollarlo. Debemos decirles no. Y entre estos productos peligrosos tenemos el asbesto. Según la Organización Mundial de la Salud, el asbesto es un grupo de minerales naturales fibrosos que han tenido, siguen teniendo uso comercial. Diferentes características como su resistencia, su capacidad de aislar y resistencia al calor y a muchos químicos han producido su comercialización. No obstante, todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano. En el mundo hay más de 125 millones de personas expuestas al asbesto solo en un lugar de trabajo. Este material ha demostrado ser un asesino lento, silencioso y eficaz que causa distintos tipos de cánceres, inclusive de los más agresivos. Desde 1986, más de 50 países en el mundo lo han prohibido y la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado altamente peligroso, cancerígeno. Se ha demostrado que la exposición es causa de cáncer de pulmón, pleural, laringe y ovario, entre otros tipos más. Además, causa otras enfermedades que pueden incapacitar, como la fibrosis pulmonar, placas, engrosamiento y derrames pleurales. De hecho, estas advertencias no son recientes. Durante la primera mitad del siglo XX, ya había evidencia de que la respiración en lugares con fibras de asbesto causaba deformidad y cicatrices en pulmones. Para la segunda mitad, a medida que se fueron detectando los cánceres relacionados con el asbesto, muchos países tomaron medidas para reducir su uso, estableciendo estándares contra la exposición e inclusive leyes que prohíben su uso. Inglaterra fue el primer país en donde se tomaron medidas para proteger a los trabajadores de la industria. En Estados Unidos, para 1970, ya había una disminución drástica en importación y uso del asbesto, mientras que en el 2005 su uso fue completamente prohibido en la Unión Europea. No obstante, el asbesto sigue siendo utilizado, comercializado y distribuido en nuestro país mediante diversos productos de uso cotidiano. Por eso, hoy presento esta iniciativa que propone algo que desde hace mucho tiempo debimos haber hecho en beneficio de la población: prohibir el uso, almacenamiento, comercialización y distribución del asbesto y sus variantes, así como sus derivados y productos, por ser un material altamente peligroso. Desde hace años lo hemos utilizado para aislar fábricas, escuelas, casas y barcos o producir frenos de automóviles. Al igual que las tejas en los techos, los tinacos en las azoteas, losas para el piso, cementos y diversos textiles. Todo a pesar de sus efectos en nuestra salud. Ya basta que se siga haciendo oídos sordos a este problema de salud pública. Debemos entender que las consecuencias de su uso tienen efectos nocivos y muy graves en las personas. Y no podemos seguir cruzados de brazos ni quedarnos sin hacer nada ante el daño que esta sustancia nos hace, a pesar de los beneficios materiales y económicos que se adjudican. En el Partido Verde Ecologista somos conscientes de que no se puede jugar
con la salud de la población. Estamos comprometidos con su protección. Por eso, llegó la hora de poner un alto al asbesto, sus variantes, derivados y productos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos. Tiene la palabra la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio y de la senadora Liz Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley del Seguro Social y se reforma el artículo 121 de la Ley del Instituto de Seguridad Social, Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de aumento de pensiones por invalidez. No se encuentra, así es que tiene el uso de la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de autoadscripción calificada. Presidente, la senadora Mariela Gutiérrez y el senador Higinio solicitan se registre su voto en la votación nominal inmediata anterior. Muy a bien. Favor. Así se hará. Con su venia, presidente, honorable asamblea, compañeras, compañeros senadores, hoy es un día muy especial para el pueblo de México. En unas horas estaremos votando la realidad que le permite a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el reconocimiento pleno a sus derechos, a su autonomía, y eso es un motivo de felicidad y de dignidad para este pueblo. Por eso es que hoy me dirijo a ustedes con la convicción de que nuestra labor legislativa debe enfocarse en garantizar que los derechos de todas y todos los mexicanos sean efectivos y respetados. Por ello, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de autoadscripción calificada. En nuestro país habitan más de 23 millones de personas indígenas y más de 2.5 millones de personas afromexicanas, cuyas comunidades han sido históricamente marginadas y subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones. En los últimos procesos electorales hemos visto un problema preocupante: la suplantación en las candidaturas reservadas para estas comunidades, afectando su legítima representación. El Instituto Nacional Electoral ha detectado casos donde aspirantes que no pertenecen a pueblos indígenas o afromexicanos intentaron acceder a estas candidaturas mediante simples declaraciones de autoadscripción, sin contar con un verdadero vínculo comunitario. Para corregir esto, el Tribunal Electoral ha establecido a través de una jurisprudencia que la autoadscripción calificada, respaldada por constancias de las propias comunidades, es fundamental para garantizar que quienes representan a estos pueblos realmente pertenezcan a ellos. En esta misma línea, la propuesta que hoy presento ante este pleno tiene como objetivo incorporar la autoadscripción calificada en la ley electoral, exigiendo que los partidos políticos acrediten de manera fehaciente el vínculo de sus candidatos en las comunidades indígenas y afromexicanas a las que confirman o afirman pertenecer. Al mismo tiempo, se respeta plenamente la autonomía constitucional de dichos pueblos y comunidades para establecer mecanismos y formas de acreditación de la adscripción conforme a sus propios sistemas normativos. Este mecanismo garantizará una representación genuina, evitará simulaciones y reforzará la legitimidad de nuestros procesos democráticos con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Esta iniciativa no solo es un acto de justicia para las comunidades indígenas y afromexicanas, sino también una acción necesaria para consolidar una democracia verdaderamente incluyente y representativa. Les pido
compañeras y compañeros, su respaldo para que esta reforma sea una realidad y sigamos construyendo un México donde todas y todos sean representados de manera justa y auténtica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rivera. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Me ha solicitado el senador Alejandro González Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Le dio oportunidad para presentar la iniciativa con proyecto de decreto porque se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para una república participativa y humanista. Tiene la palabra. Toda nuestra solidaridad con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. México está viviendo una gran primavera democrática. Por ello, la presente iniciativa que les proponemos busca reformar el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el paradigma de la democracia participativa a nivel constitucional. El artículo 40 de la Constitución actualmente a la letra dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. Proponemos la siguiente modificación. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, participativa, representativa, laica y federal. Incorporar la democracia participativa hoy más que nunca es de gran trascendencia. Algunos le llaman democracia directa, otros democracia semidirecta, pero en el fondo lo que encierra este proyecto es que, como dice Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América, es que el soberano sea el actor principal en la construcción democrática, sea el pueblo. Lo que decidimos aquí algunos días de reforma del Poder Judicial, le podemos denominar la democracia de los tres poderes, porque en México se elige el Poder Ejecutivo a través de la elección popular directa, el Poder Legislativo a través de la elección popular directa, y ahora vamos a elegir al Poder Judicial a través de la elección popular directa de todas las personas juzgadoras. Esto no solo va a acontecer por vez primera en México, sino debemos de decirlo en todo el mundo. Tiene razón Noroña, estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad. Es por ello que reivindicar el papel central del pueblo en las decisiones nacionales es vital. Nos lo ha dicho nuestro gran presidente López Obrador: solo el pueblo salva al pueblo. Lo dice también el proyecto del Partido del Trabajo: todo el poder al pueblo. El poder popular, y el poder popular se construye no como un suceso, sino como un proceso.
a través de una línea de masas democrática. Podemos decir con orgullo que en México estamos pasando de un Estado neoliberal a un Estado humanista, democrático y popular. Es por ello que en México y aquí en la Cámara de Senadores ya no manda ni mandará la oligarquía. Aquí manda el pueblo de México. Que así sea. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Primera. Informo a la Asamblea. ¿Perdón? Sí, senadora Liz. Gracias. Pedirle al senador Gonzalo si me permite suscribirme a la iniciativa presentada. Gracias. Sí, senadora Jacob Polensky. Con el mismo objeto, poder suscribir la iniciativa de Gonzalo. Muy bien. Sí, senador Ladrón de Guevara, Huerta, Ladrón de Guevara. También para solicitarle al senador Gonzalo, como es el nombre que lo conoce el pueblo, si nos podemos suscribir a esa iniciativa. Hay que profundizar la democracia en el país. La secretaría tomará nota si hay más adhesiones. Informo a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política remitió los siguientes acuerdos. Uno relativo a la integración de la Comisión de Bienestar y uno relativo a la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los acuerdos están disponibles en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que los acuerdos se incorporen al orden del día de esta sesión. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorporen al orden del día de esta sesión los acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza la incorporación, presidente. Desahogaremos primero el relativo a la integración de la Comisión de Bienestar. Solicito a la Secretaría de Lectura sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente, doy lectura. Con fundamento en los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 del Reglamento del Senado de la República, a petición de los grupos parlamentarios y efecto de mantener la proporcionalidad y pluralidad en la integración de comisiones, se notifica la conformación de la siguiente comisión ordinaria. Comisión de Bienestar. Junta Directiva. Senadora Andrea Chávez Treviño, presidenta. Senadora Lisette Sánchez García, secretaria. Senadora Amalia Dolores García Medina, secretaria. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles, secretaria. Senadora Virginia Magaña Fonseca, secretaria. Integrantes. Senador Armando Ayala Robles. Senador José Manuel Cruz Castellano. Senador Raúl Morón Orozco. Senadora Lorena Ivette Valle San Pedro. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, senadora Sandra Cimey Olvera Bautista, senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, dos senadores por definir del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Anabel Ábalos Sempoalteca y un senador por definir del Grupo Parlamentario del PRI. Es cuanto, señor presidente. Esta discusión, en virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Con gusto. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobada la integración de la Comisión de Bienestar, comuníquese. Procederemos ahora con el trámite de lo relativo a la integración de la Comisión de Relaciones Exteriores. Solicito a la Secretaría de Lectura sus puntos resolutivos. Con gusto, presidente.
con fundamento en los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 del Reglamento del Senado de la República, petición de los grupos parlamentarios y a efecto de mantener la proporcionalidad y pluralidad en la integración de comisiones, se notifica la conformación de la siguiente comisión ordinaria, Comisión de Relaciones Exteriores, Junta Directiva. Senador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, presidente. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, secretaria. Senadora Sacildora Luz de León Villar, secretaria. Senadora María Lili del Carmen Tellez García, secretaria. Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, secretaria. Integrantes. Senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, senador Eugenio Segura Vázquez, senador Andrea Chávez Treviño, senador Francisco Ricardo Sheffield Padilla, senador Moisés Ignacio Mier Velasco, senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, senador Francisco Ramírez Acuña, senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y dos senadores por designar del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto, presidente. Esta discusión. En virtud de no haber oradores ni oradoras registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, presidente. Aprobada la integración de la Comisión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Comuníquese. A solicitud del Grupo Parlamentario Morena, se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Loera de la Rosa para referirse a la efeméride relativa al día del asalto al cuartel Madera de Chihuahua, hasta por 2 minutos. ¿Cuánto? Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. Son 59 años del 23 de septiembre de 1965. Jornada histórica para recordar la resistencia, rebeldía e inspiración que propició el asalto al cuartel Madera. Este hecho, llevado a cabo por dirigentes y militantes de organizaciones campesinas de la Sierra de Chihuahua, inconformes con la represión y los despojos cometidos por caciques y empresas madereras que acaparaban predios y continuaban con la tala de bosques. En este alzamiento participaron 13 militantes del Grupo Popular Guerrillero de la Sierra, liderados por el profesor Arturo Gámiz y por el doctor Pablo Gómez. Durante el enfrentamiento murieron 8 insurrectos y 5 sobrevivieron. Este movimiento campesino fue una expresión del descontento e inconformidad que prevalecía en el país por la cerrazón de un régimen represivo y autoritario que parecía tener como único objetivo conservar las condiciones de explotación y opresión de la clase obrera y campesina. En Chihuahua, miles de ciudadanos progresistas se quedaron helados ante la represión y las expresiones violentas del gobernador Práxedes Giner Durán, quien con una hazaña sin límites ordenó la exhibición pública de los cadáveres de los jóvenes para luego enterrarlos en una fosa común. Pero este alzamiento se originó en los abusos que caciques, terratenientes y los hombres del gran poder ejercían sin control contra las comunidades más vulnerables. Y un brevísimo recuento nos dará la razón. El día del alzamiento, 202 jóvenes recién egresados de la Escuela Normal de Chihuahua tenían cercado el Palacio Estatal porque el gobernador se había negado a otorgarles plazas laborales. Y además, se había referido a que la Escuela Normal se había equivocado en su formación. Días antes del evento armado y ante el abuso de los talamontes, Francisco Bustillos, líder del ejido La Juanota, denunciaba que 200 familias indígenas vivían en una espantosa miseria porque una empresa maderera los había despojado de sus tierras. También, en esos días, la Junta de Conciliación de Parral
dictó un laudo favorable a los propietarios de un aserradero, mediante el cual legalizó el despido injusto de un centenar de trabajadores. Era evidente que el Estado pasaba por una crisis severa en el campo y con mayor fuerza en la sierra, donde el despojo, la expulsión de campesinos y la explotación ilegal del bosque eran sistemáticos y se realizaban con la complicidad de autoridades locales, ministerios públicos, jueces, juntas de conciliación y hasta líderes, obreros y campesinos vendidos, provocando una miseria nunca antes vista. Era tal el descontento frente a la complicidad del gobierno local con los terratenientes, que en ese momento también se anunció la llegada de una brigada encabezada por el Procurador General de la República para investigar y procesar a quienes hayan violentado las leyes forestales. Pero eso no era todo. También llegaría para impartir justicia agraria el mismísimo presidente Gustavo Díaz Ordaz. El entusiasmo era mayúsculo. Cada quien hacía su interpretación de la justicia agraria del presidente. Los ganaderos aseguraban que venía a confirmar la inafectabilidad de cientos de miles de hectáreas a los herederos de la oligarquía porfirista. Mientras los dirigentes de las organizaciones campesinas del PRI proclamaban que la freya agrarista de Díaz Ordaz les garantizaría un nuevo reparto a los políticos más serviles al régimen. Pero Díaz Ordaz, seguramente informado del enojo de las comunidades indígenas y campesinas, nunca llegó. El tiempo muy pronto daría cuenta de la realidad. A principios de los años 70, el gobernador Óscar Flores, además de abogado, ganadero, también personaje eminente de la élite de grandes propietarios, ordenó un mapeo de la propiedad agraria del Estado, resultando un paisaje mayormente teñido de propiedades privadas, mostrando la evidencia de que 60 años de revolución y reparto agrario de poco habían servido para acabar con los latifundios y más allá de los abusos de sus propietarios. Era más claro que nunca. Las voces de Villa, concluir, Cárdenas, concluyo, presidente, Socorro Rivera, Arturo Gámez y Pablo Gómez yacía sepulta junto a sus cuerpos, mientras el poder de los terratenientes seguía campeando por todo Chihuahua. El 23 de septiembre se trata de una fecha esencial para comprender nuestra historia lejana e inmediata y desde luego nuestro presente, porque hoy como nunca la sociedad mexicana, acaso inspirada en los ideales de estos jóvenes, está comprometida con una transformación estructural de nuestro México, que debe comprender una reforma de sus vestiduras formales y del cuerpo mismo de su organización económica y social. Es cuanto, presidente. Le agradezco mucho al senador Juan Carlos Loera de la Rosa, además el obsequio del libro Madera Rebelde, Movimiento Agrario y Guerrilla. Tiene el uso de la palabra el senador Eugenio Segura Vázquez del Grupo Parlamentario Morena para referirse a su efeméride relativa al Día Internacional del Turismo. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente Noroña, compañeras y compañeros, en todo México la construcción de un futuro con crecimiento y prosperidad compartida está en marcha. Y es que durante el gobierno del presidente López Obrador, el salario mínimo aumentó en más de un 100% en términos reales. Casi 9 millones de personas salieron de la pobreza y en 2023 nuestro país alcanzó el mejor año en su historia en materia de inversión extranjera directa. Estos logros, que se suman a muchos más, guardan una estrecha relación con la nueva visión moral de nuestra economía, que se refleja en cada uno de los proyectos estratégicos de este sexenio, que han incidido de forma positiva en el fortalecimiento de nuestros destinos turísticos, especialmente en el sur del país y, por supuesto, de nuestro estado, Quintana Roo. Me siento muy orgulloso de representar a un estado extraordinario, a un estado donde miles de quintanarroenses dan lo mejor de sí
para abrirle las puertas y recibir a millones de turistas que ven a Quintana Roo como un destino turístico único en el mundo. Y es que en nuestro estado, como en el resto del país, la Cuarta Transformación ha construido un modelo turístico basado en el bienestar, la prosperidad compartida y la generación de oportunidades. Hoy, hablar del Día Internacional del Turismo también es hablar de cómo este modelo transformador ha generado excelentes resultados, como en Quintana Roo, que durante el 2023 registró una derrama económica superior a los 21 mil millones de dólares por concepto de turismo y hoy es el estado número uno en crecimiento económico a nivel nacional. Durante ese año, Quintana Roo volvió a romper todos los récords turísticos, recibiendo a más de 21 millones de visitantes, 4.7 millones de cruceristas y más de 33.7 millones de pasajeros en los ahora 4 aeropuertos internacionales gracias a la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum. Hecho que permitió consolidar a Quintana Roo como el principal destino turístico en todo el país y uno de los destinos internacionales más importantes. Y a nivel nacional, el panorama es sumamente positivo. El turismo significa hoy casi el 9% del Producto Interno Bruto, siendo una actividad económica prioritaria, que emplea a más de 4.4 millones de mexicanas y mexicanos y genera más de 30 mil millones de dólares por concepto de turismo internacional. Resultados que se construyen día a día con una visión transformadora, como la que encabeza el presidente López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y en Quintana Roo, nuestra gobernadora Mara Lezama. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de las Playas y quiero compartirles que durante la semana pasada presenté un punto de acuerdo que convoca a todos los gobiernos a reforzar las medidas de protección y conservación de nuestras playas, porque nuestros mayores destinos turísticos también son destinos de playa. Y sé que aquí tenemos un gran consenso de proteger el capital natural en beneficio de las generaciones que estamos y las que están por venir. Por eso, celebro que en Quintana Roo, nuestra gobernadora Mara Lezama haya logrado que contemos hoy con 25 playas certificadas con el distintivo Blue Flag, la recolección de más de 44.500 toneladas de sargazo en más de 3 millones de metros cuadrados de playa, entre otros logros. Y por cierto, quiero reconocer al gobierno del estado por su atención oportuna ante el paso de la tormenta tropical Helene. Desde el Senado, reitero el llamado a la población a seguir las medidas indicadas por las autoridades en medios oficiales. Compañeras y compañeros, termino mi intervención sosteniendo que la construcción de un futuro con crecimiento turístico y económico está en marcha. Quiero volver a reconocer a todas y todos los trabajadores del turismo de Quintana Roo y de todo el país que se entregan todo de sí para hacer esto posible. Mi admiración y compromiso permanente para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. A solicitud del senador Óscar Cantón Cetina, se turna directamente su punto de acuerdo por el que se recomienda a diversas autoridades a realizar lo necesario para instrumentar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la Comisión de Justicia. Los textos de agenda política y los 12 efemérides inscritos en el orden del día de esta sesión se publicarán en la Gaceta del Senado con el trámite correspondiente. La Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Se levanta la sesión. Se cita a la siguiente sesión a realizarse a las 17 horas. Les informo que el tablero para registrar su asistencia estará abierto a partir de las 15:30 horas.